Miguel de la Cruz nos preparó una sorpresa. Vamos con él. Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Hoy transmitimos desde el Centro de Cultura Digital, lo que todo mundo conoce como la Estela de Luz. Sin embargo, más allá de la columna que vemos desde Paseo de la Reforma, la Estela de Luz tiene un centro cultural en la parte baja. Precisamente detrás de mí hay unas escaleras que llevan a sitios acondicionados pues para diversas actividades, lo mismo conferencias, proyecciones de cine, talleres relacionados con literatura o con internet. En este Centro de Cultura Digital, para poner un ejemplo, hoy se lleva a cabo la actividad titulada Más allá de la poesía. Se han unido el Anglo Arts, Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación de Literatura, y un colectivo que lleva por título Ruina Tropical. Ellos están ubicados en Morelos, y en Morelos hacen mucho esta actividad, la poesía con música, danza y algunas expresiones audiovisuales. Ahora la han traído aquí. Y estas son las palabras de la coordinadora de Más allá de la poesía. Decidimos juntar la poesía con algo que llamamos varia invención, que es la poesía con los que mezclan visuales o música o danza. Entonces es una fusión como muy interesante, no es la típica lectura, es más bien mucho más dinámica, mucho más enérgica. Bien, Adriana, es única presentación, pero sí sienta precedente para que el público esté pendiente de las actividades de estas instituciones en conjunto en favor de la poesía, para que sea una expresión más vivencial. La poesía más allá en Estela de Luz. Desde aquí el reporte, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto.